Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Imagina que quieres compartir el fragmento de un libro para tu clase, para tu mejor amigo o tu novio o novia. Lo mismo una canción, la imagen de una fotografía, etc. que consideras digna de que otros conozcan y te mereces una sanción por copiar una obra sin permiso expreso del autor. E inmediatamente te conviertes en un violador de la propiedad intelectual. El miércoles 11 de julio, el embajador de México en Japón informó en un comunicado la firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación, ACTA por sus siglas en inglés. El gobierno decidió firmarlo pese a las recomendaciones expresas de distintos expertos en la materia y al rechazo unánime del Grupo Plural del Senado, que realizó consultas y análisis en 2011. Los detractores del ACTA consideran que el artículo 27 del acuerdo, el cual está relacionado con el ámbito digital en sus numerales 1, 2, 4 y 5, pone en riesgo la privacidad de las personas cuando navegan en Internet. Este artículo permite que los gobiernos ordenen a los proveedores de servicios en línea que divulguen la información de un suscriptor cuya cuenta, presuntamente, haya sido utilizada para cometer una infracción. ¿Te imaginas que tu proveedor de Internet deba vigilar lo que haces en línea? Además, las sanciones son un misterio, porque dependen de las leyes secundarias que cada país cree para regular el entorno digital y pueden ir desde la suspensión del servicio de Internet a multas monetarias e incluso la cárcel. En Japón, por ejemplo, país que ya firmó el acuerdo, se aprobó en junio del año pasado una legislación que castiga con hasta 2 años de prisión y aproximadamente $25,000 de multa a quien descarga ilegalmente música, videos o juegos. Justo el 4 de julio pasado, el Parlamento Europeo lo rechazó por considerar su contenido demasiado vago y abierto a interpretación errónea. Además, se decidió que representa una amenaza a las libertades de los ciudadanos. Estados miembros de la Unión Europea, como Alemania y Holanda, suspendieron el proceso de aprobación y ratificación debido a las protestas de sus ciudadanos y de organizaciones defensoras de libre acceso a Internet. El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, IMPI, José Rodrigo Roque Díaz, dijo que la intención internacional del acuerdo es proteger la propiedad intelectual, los derechos de autor y combatir la piratería y falsificación de productos, por lo que solo se perseguirá a los que lucren con la reproducción de las obras protegidas. Por su parte, organismos como la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI, han hecho llamados para que el artículo 27 sea retirado del acuerdo signado por México. Además, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, AMITI, se sumaron al rechazo. El grupo de activistas Anonymous ya lanzó la operación anti-ACTA y avisó que no se quedará con los brazos cruzados. La prioridad principal es robar y filtrar la información clasificada del gobierno, incluyendo correos electrónicos y documentación, precisó el grupo en uno de sus canales oficiales. De hecho, Anonymous en el pasado lanzó operaciones similares contra leyes antipiratería en Estados Unidos, como SOPA y PIPA, que finalmente no fueron aprobadas. El ACTA es impulsado por Estados Unidos y negociado desde 2007. El documento protege la propiedad intelectual en lo general. Por ello, su ámbito no solo se limita a los contenidos digitales, sino, por ejemplo, a las patentes de las medicinas. ¿Te imaginas que se prohibieran los medicamentos genéricos? Aún queda algo por hacer, y es que el Senado tiene en sus manos ratificarlo o rechazarlo. De aprobarlo, los expertos prevén un aumento en la brecha digital, obstáculos en el acceso a educación y cultura, el encarecimiento al acceso a Internet e invasiones a la información privada. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis.